El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. Es un honor para esta división de Distribución Oriente dar la más cordial bienvenida a este 12º intercambio de experiencias de personal de campo. El día de hoy nos acompañan Ingeniero Raúl Usla López, gerente de la División Oriente. Señor Servando Díaz Suárez, coordinador regional del SUTEM. Ingeniero Félix Omar Flores Peraza, gerente nacional de medición, conexiones y servicios. Ingeniero Tomás Valdés Smith, gerente nacional de servicio al cliente. Ingeniero Gerardo Santiago Ruiz, de la coordinación de distribución. Ingeniero Joaquín Lumbreras García, gerente de suministro básico Oriente. Ingeniero Carlos Castellano Angulo, en representación de la Gerencia Regional de Transmisión Oriente. Nos acompañan también subgerentes de la División Oriente, superintendentes de zona, secretarios generales de las diferentes secciones sindicales, personal de campo de las zonas de distribución, junto con sus familiares que vienen a motivar y apoyar en su participación. Bienvenidos todos. Hoy este campo de entrenamiento de Cholostla será testigo que la capacitación e intercambio de experiencias de los participantes se traducen en las mejores prácticas operativas realizadas por los mejores trabajadores de la empresa que representan. Mi reconocimiento para todos los participantes y jueces que diariamente con su trabajo logran mantener el suministro de energía eléctrica, satisfaciendo las necesidades y expectativas del cliente. Les deseo mucho éxito a todos ustedes. Gracias. Es momento de realizar la inauguración formal del 12º intercambio de experiencias de personal de campo. Para lo cual pedimos al señor Servando Díaz Suárez, coordinador regional del SUTER, nos haga favor de dirigir su mensaje y declarar formalmente inaugurado este evento. Muchas gracias. Compañeros trabajadores, para mí siempre es un alto honor dirigirme a ustedes, porque ustedes representan la fuerza, el trabajo, en esta gran institución que nos cobija, que es Comisión Federal de Electricidad. Para mí es un alto honor dejar debidamente inaugurado el 10º intercambio de experiencias de personal de campo. Que todo sea para bien de esta gran institución que todos con cariño y con fervor servimos, Comisión Federal de Electricidad. Que todo sea para bien de ese estado al que pertenecemos, Veracruz, y que todo sea para esa gran nación que es México. Muchas gracias. Felicidades. Viene con nosotros el compañero Javier Moisés Garcés Lozano a dirigir el juramento deportivo. Buenos días, en nombre de mis compañeros de campo, sindicato y empresa CFE, me permito realizar el juramento deportivo. Con su mano derecha al frente, por favor.
protestamos cumplir y hacer cumplir los reglamentos y estatutos que rigen este 12º intercambio de experiencia de personal de campo. Juramos participar con disciplina, lealtad y compromiso por nuestro sindicato, por la empresa, por el honor de nuestros familiares, respetando siempre el juego limpio. ¡Sí, protesto! ¡Sí, protesto! Si lo hacemos así, que nuestros directivos nos premien, y si no, que nos demanden. ¡Si vivo, seguro! ¡Seguro vivo! Gracias. Y bien, para dar inicio a las maniobras, pedimos a los participantes ordenadamente irse posicionando en la estructura correspondiente, no sin antes recordarles que su capacidad determinará lo que puedan hacer, su motivación, cuánto están dispuestos a hacer, pero su experiencia y su mejor actitud determinarán hoy qué tan bien lo hacen. Éxito para todos. Este evento en el cual buscamos el intercambio de experiencias entre todo el personal de campo sirve pues para poder mejorar nuestros tiempos de productividad, de eficiencia, compartir esas buenas prácticas que tiene cada uno de los trabajadores, pero más allá de eso, que sus familias capitalicen la labor que hacen diario en cada una de sus actividades en el día a día. Pues la experiencia te sirve, aprendes mucho, aprendes de cómo otras zonas trabajan, aprendes nuevos conocimientos, a lo mejor una nueva forma de cómo trabajar. Tú vienes trabajando de una manera y pues dices, bueno, a lo mejor puedo trabajarlo de esa manera, ¿no? Como lo trabaja, no sé, zona Córdoba, zona Jalapa. Son experiencias, ¿no? Y aparte de que cómo ves, cómo tus otros compañeros en otros departamentos también trabajan a la luz, el sol, el calor y pues ves que pues también hay otra oportunidad de crecer en otra área, ¿no? A mí me ayuda en que reafirma mis conocimientos y despejamos las dudas de lo que hacemos diariamente y aparte de que como es, hay que generalizar para el torneo, igual generalizamos en cuanto a los trabajos o sacamos lo mejor. Lo mejor de esto, como dices, es un intercambio de experiencias. Al ser muchas, muchas zonas y muchas, surgen dudas, surgen que al fin de cuentas se unifica y acabamos siendo una sola Comisión Federal. Eso es lo bonito. Realmente veo que los compañeros están muy animados para participando en este evento, pero sobre todo porque como lo dice, bien lo dice el torneo, intercambian experiencias para poder hacer un mejor trabajo, ¿no? Y sobre todo respetando la seguridad al 100%. La verdad fue muy buen evento, ¿no? Está muy bien el evento. La verdad muy bonita y muy, muy, muy organizada, ¿no? Valga la redundancia, la logística de todo este evento. Nos encantó porque pues, nos trataron desde un inicio, desde el transporte, el hotel, los alimentos, las atenciones fueron muy bonitas. Y en esta parte pues es mi primera experiencia y me encantó. O sea, y me voy a preparar para el siguiente año estar otra vez aquí. Porque la verdad es bonita la experiencia. Pues para mí la empresa es pues, lo mejor porque pues estoy trabajando con ellos. Me han brindado o me han dado la confianza de trabajar con ellos. Y pues tratamos de salir adelante, ¿no? Somos por ahorita la única empresa que estamos brindándole el servicio a la comunidad y pues saber que gente que necesita la luz y todo eso pues nos da una satisfacción grande para trabajar con CFE. Variablemente pues que a veces también los familiares, no sé, el hecho que te estén echando porras como que te sientes así un poco más, no sé, pues gratificante en esa parte, ¿no? Y ves que pues
los familiares también, aparte de eso, ven las actividades que uno realiza diariamente en el trabajo, ¿no? Cuando ellos se quedan en casa, pues es lo que hacemos todos los días. Para mí es un orgullo ver a mi hijo que ahorita está participando por ese mismo departamento que alguna vez yo participé. Me siento muy orgulloso de él. La verdad, muy bonito, no, nunca había venido, no sabía qué era lo que hacía él así en específico y aparte pues todos los que están ahí de sus compañeros, ¿no? La verdad es que es algo muy, muy impresionante lo que se vive aquí. Me llevo la experiencia de estar en este evento y como le vuelvo a repetir, o sea, es algo que a mí como trabajador, vaya, me llena, ¿no? ¿Por qué? Porque me voy con más experiencia para implementarla allá donde soy y poder decirle a mis compañeros que se quedaron que cuáles son las cosas que vemos aquí, ¿no? Y que en cuál podemos mejorar para realizar su trabajo diariamente y con más eficacia y más eficiencia. Mi empresa es hermosa. Muy mal. Me ha dado todo y la quiero mucho. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un orgullo recibirlos hoy aquí en nuestra casa, en Jalapa. Espero que se la hayan pasado muy cómodos. Y yo quiero agradecer principalmente a todos nuestros héroes, nuestros compañeros de campo, que realmente hoy nos dieron un espectáculo. Hoy nos demostraron a todos nosotros que trabajan con seguridad y que son muy profesionales en el trabajo que realizan diariamente. Quiero también reconocerles al ingeniero Usla por haber organizado este magnífico evento, al señor Servando también, como siempre, el apoyo que necesitamos siempre nos lo da para poder llevar a cabo estos eventos. Y también agradecerle a todos los superintendentes y principalmente a mis amigos secretarios generales, que son los que diariamente están con los compañeros, viendo qué es lo que les falta y bueno, exhortándolos a que trabajen de la mejor manera y mucha seguridad. Nuevamente, muchas felicidades a todos, muchísimas gracias y que gane el mejor. Gracias a todos. Fuertes aplausos para nuestro secretario general de la sección 33. Queremos invitar a la zona Teciutlán con la innovación simulador de sistemas de aislado sobre aislado. Que se escuche fuerte el aplauso para Ernestino Pérez Garba, supervisor de seguridad. Invitamos a la zona Veracruz con la innovación tapete mallado. Fuerte ese aplauso para Pedro Cerón Chávez,
Liniero encargado, LB. Ahora invitamos a la zona Papaloapan con la innovación tabla plegable de piso para manta aislada a cargo de Julio César Cruz Romero, liniero encargado LB. Para la zona, los Tuxtlas con la innovación protector de punta de poste con manta unida, José Arturo Reyes Aguilera, liniero encargado LB. Vamos a iniciar con el proceso comercial. El tercer lugar es para la zona Jalapa. Compañero José Luis Luna Pozos. Fuerte ese aplauso, por favor, señores. Segundo lugar del proceso comercial es para la zona Papaloapan, Marco Antonio Figueiras Quevedo. El primer lugar del proceso comercial es para la zona Teciutlán. Para la premiación del proceso de medición, el tercer lugar es para la zona Poza Rica. El segundo lugar es para la zona Teciutlán. El primer lugar del proceso medición es para la zona Córdoba. Ahora sí estamos listos. Proceso CCC. El tercer lugar es para la zona Papaloapan, Víctor Manuel González Álvarez, José Daniel Vázquez Mojica. Con el segundo lugar del proceso CCC es para la zona Córdoba. El primer lugar es para la zona Jalapa. Ok, señoras y señores, vamos con el proceso de distribución. El tercer lugar para la zona Córdoba. Segundo lugar es para la zona Poza Rica. El primer lugar del proceso distribución es para la zona Papaloapan. Siempre hemos dicho en
en CFE, la fuerza de nuestra propia empresa pues radica en el personal que trabaja en campo. Señores, sin ustedes pues no seríamos la empresa que somos ni la que aspiramos a ser dentro de muy poco. Gracias por todo su esfuerzo, gracias por todo su empeño, por demostrarnos que sí se puede, que podemos lograr lo que nos proponemos y lo podemos hacer bien y con seguridad. Muchas gracias, muchas felicidades a todos.